Señores de nuestras operaciones de béisbol, our front office, a nuestros jóvenes graduando, our young players graduating, a todos aquí presentes, a nuestros amigos, here, all the friends. Le doy gracias a Dios, I thank God, por el estar aquí presente en nuestro tercer año de graduación. For being here in our third year of graduation. Cada año tengo que siempre mencionar algunos nombres. Every year I have to mention some names. De personas que han estado envueltos con nosotros para que hoy en día podamos of the persons which are involved with us for us today. Seguir con nuestros sueños. Continue with our dreams. De que nuestros jóvenes jugadores de béisbol that are baseball young players no solamente tengan una carrera como jugador de béisbol, not only have a career as baseball players, sino que puedan también ser buenos ciudadanos, but they also become good citizens, y que puedan recibir la oportunidad de estar de que puedan tener una buena educación, and that they also receive a good education as well. Por eso tengo que mencionar al señor Lou Meléndez. That's why I have to mention Lou Meléndez. Porque desde el año 1997. Because since 1997. Nuestra organización nació en el año 1995. Our organization began operations in 1995. Y comenzamos nuestras operaciones con los jugadores en el año 1996 en América Latina. And we began operations in Latin America in 1996. Ya para el 97 estábamos en gran parte con las ligas menores también en los Estados Unidos. In 1997 we were operating minor league farm system in the United States. Y comenzamos a trabajar con lo que iba a ser los cursos de inglés para los muchachos. And we started preparing the English classes courses for the Latin boys. Pero siempre cada vez que nos juntábamos, el señor Lou Meléndez, que era el representante de la Major League Baseball en la República Dominicana. Every time we gather with Lou Meléndez, which was the representative of MLB in the DR. Hablábamos, Lou. We spoke, Lou. ¿Cómo queremos enseñarle? O sea, sabemos que es importante para nosotros enseñarle inglés. How important is teaching English to the players? Pero es más importante que ellos puedan dominar su propia lengua y tener una buena educación. But it's much more important that they are able to master their language and have an education. Y va a ser más fácil que puedan aprender el inglés. And that way it's going to be easier for them to learn English. Por eso, cuando comenzamos ahí, tengo siempre que mencionar a Lou. That's why that when we began, I always have to mention Lou. Como una de las personas que fue pionero. As a cornerstone, a pioneer. Con estos programas de educación with que this, with this education programs, ya las 30 organizaciones tienen este programa. Now the 30 baseball organizations have this program. Claro, no todas tienen la bendición que nosotros tenemos. Of course, not all of them have the blessing we have as the D-backs. Por eso quiero darle las gracias de manera especial a that's why I like to thank in a very special way a nuestro propietario, el señor Ken Kendrick. To our general partner, Ken Kendricks. A nuestro presidente, el señor Derek Hall. Our president, Derek Hall. A una persona que es considerada aquí para nosotros como una hermana y como una madre para nuestros jóvenes. And to a lady here which is considered as a mother and as a sister. A nuestra Marian. Our Marian Rose. Recuerdo cuando me llamó hace unos 3 años y medio. I remember when she gave me a phone call 3 years ago. Me dijo, el señor Kendrick me llamó a su oficina. She told me, Mr. Kendrick called me to his office. Y Derek estaba ahí. And Derek was there as a witness. Y el señor Kendrick le dijo, quiero el mejor programa de educación. Mr. Kendrick told her, I want the best education program. No un programa regular. Quiero el mejor programa de educación para nuestros jóvenes. Not a regular program. I want the best one. Y quiero que vayas a trabajar y que me diga cuál es el mejor programa de educación que podemos tener. I want you to go and work and you tell me what is the best program we can have. Por eso, de verdad, quiero darle las gracias. Thank you.
And Mr. Kendrick, you know, I want to thank Ken, Mr. Kendrick, porque hoy podemos decir que verdaderamente tenemos un programa. Because today we can say for sure that we have a program que no hay excusa, which there is no excuse para ninguno de nuestros jóvenes ni para nosotros, for none of the young players and neither for us, de que si nuestros jóvenes viajan a los Estados Unidos, if our players travel to the United States, o en el peor de los casos, or in the worst of the cases, que vayan a sean dado de baja o que sean dado release, of the release, nuestra organización, y creo que somos la única también, our organization, I think we are the only one, estamos comprometidos, we're committed, a que nuestros jóvenes terminen su programa de educación. Our young players finish their education program. Hoy estamos graduando dos de esos jóvenes. Today we are graduating two release players. Y nos sentimos sumamente contentos. And we feel very happy. De que estos jóvenes, a pesar de que no sean, de que no continúen con nuestra organización, puedan terminar. As young players are not with the organization, they can go on. Quiero también aprovechar esta oportunidad. I like also to take this opportunity. Para decirle gracias al señor Kendrick por los 21 años de operaciones que llevamos en Latinoamérica. To thank Mr. Kendrick for the 21 years operating in Latin America. Por todo el soporte que nos han dado. For all the support provided. Gracias a Dios podemos decir que tenemos alrededor de unos 39 jugadores que han nacido de nuestras academias. Thanks God, we have 39 Major League Baseball players who were born in our academy. Gracias al aporte que nos han dado y a todo el apoyo. Thanks for the support and all the help. Una de las razones que el señor Kendrick está aquí hoy también. One of the reasons that Mr. Kendrick is here today. Aparte de nuestra graduación. Aside of our graduation ceremony. Es porque él quiere lo mejor para nuestros jóvenes y vamos a tener una nueva facilidad o vamos a mejorar. Is that he like to have a new facility or we're going to improve the one system. Y le vamos a dar mucho mejor facilidad y confort para nuestros jugadores. And the players will have a better comfort and a better facility. Así que gracias al señor Kendrick por eso. Thanks Mr. Kendrick for all this. Gracias a todos. Thanks. Bienvenido. Welcome. Y que disfruten de esta graduación. And enjoy this graduation ceremony.